Otro efecto sencillo pero sorprendente, la carta borrador. Esta no es la carta borrador, este es un rey de picas. Esta tampoco es la carta borrador, este es otro rey de picas. Esta sí es la carta borrador, y les voy a decir por qué es la carta borrador. Porque yo agarro uno de esos reyes y le hago así, y se borra. Y ahora queremos borrar este otro rey, lo ponemos sobre la carta, lo volteamos, hacemos así, y se borra, y terminamos que la carta borrador borró uno y dos de los reyes para quedarnos con tres cartas blancas. Efecto sencillo pero sorprendente, fácil de resetear, fácil de aprender, de verdad que es muy bueno para tenerlo encima.